¿Qué es un millón que te ha pasado para que este pues es tomar la decisión de eh, una lucha que yo llevaba conmigo mismo interna, ¿no? De, de hacer ejercicio, de cuidarme. Yo tuve que operarme del estómago, me operaron de urgencia porque pesaba 152 kilos y me daban mareos, me desmayaba. Una vez me recogieron de, de dentro del parking y bueno, estuve grave. Estuve grave. Todo esto, consecuencia mucho del estrés, de todas las movidas estas del taxi, preocupaciones. Perdón, en 152 kilos. Y sí. ahora, ¿la última vagada que has pasado? ¿Y qué marcaba? 112. sí, porque yo bajé, yo bajé hasta 100 kilos. A 100 kilos y no seguí, eh, bueno, me fui descuidando, pensaba que con la operación esto se terminaba y empecé a engordar hasta 126. Y ahora he bajado 13 kilos y medio en prácticamente 5 semanas. Y me he dado cuenta de que operarme fue un error y que con ejercicio y con, y con bueno, y perseverancia, salir a caminar. Por la, yo a las 6 de la mañana estoy caminando ya. Y a las 7 estoy en el gimnasio. Y a las 8 estoy currando. <laughs> Entonces me lo he tomado como, como con mucha disciplina y, y funciona. La verdad que. Eh, me siento mucho mejor de mente de cuerpo duermo mejor bueno es todos son beneficios y no cuesta tanto estoy muy enganchado eh, al deporte ahora mm. tú debes tener una Yo, personalidad adicta bueno puede ser sí sí puede ser <laughs> soy es... un poco obsesivo con las cosas por eso vamos detrás de Uber <laughs> Mi ámbito familiar, no, mi infancia ha sido bastante complicada por, por temas familiares. ¿Por qué? Bueno, porque he vivido todo lo que es el tema de las drogas, el alcohol en casa. Yo también estuve, estuve mal, estuve muy enganchado a las drogas, a la cocaína. Y afortunadamente, eso es otra, otra cosa que conseguí salir. Y hoy lo puedo decir con orgullo, ¿no? Que, que se puede salir. Esto fue ya hace, por lo menos, yo qué sé, no, no lo, ni lo recuerdo, uh -huh. pero hace. Ahora, 20 años, uh -huh. 18, 20 años. Yo pienso, 10 años o 15 años atrás, o cuando estaba en el centro, que mi madre me cogió y me dijo: ¿Quieres que te ayude? Sí, pues me metió en Jerez de la Frontera, en un centro evangélico, allí con los Lolailos. <laughs> Y en un mes estaba enseñando yo a leer y a escribir a la gente, cocinando para ellos. Era el único que tenía carne de conducir. íbamos con la furgoneta, la llevaba yo. Bueno, ya me hice con el mando <laughs> de todo allí. Pero a mí me ayuda muy... a mí me ayuda a ayudar uh -huh. a los demás. Uh -huh. A veces voy a hacer charlas a algún centro, me llaman para, para enseñar a la gente que está mal que se puede salir. Y de eso se trata, ¿no? De ayudar. Uh -huh. ¿Quién es la última feina que vas a tener antes de ser taxista? Cruista. Gruista. Sí, yo era el que se llevaba los cabify. No, no, que no. Gruista. Pero entonces de la... no estaban... De la grúa municipal. No, de grúas de seguros. Sí, cuando se te averiaba, pues yo iba, te lo sacaba del parking. A mí me mandaban con las grúas pequeñas a sacar coches de parking o de barrancos o de accidentes. Uh -huh. ¿Para qué de exista? Bueno, porque acabé con, el, con las grúas y necesitaba trabajar. No fue por nada en particular, el destino. Mm -hmm. ¿Has tenido o tienes licencia? No. no, no. Yo soy afectado por la hipoteca. Tengo un fondo buitre que va detrás de mío 11 años porque me desahuciaron. Tuve una mala racha de mi vida y bueno, me enganché a enganchar las drogas. Y, y en esa época pues, dejé de pagar la hipoteca. Esto le pasa a mucha gente, está a la orden del día. Unos por unos motivos, otros por otros. Mi motivo fue ese. Y, y claro, me tuve que ir para, para curarme. Cuando volví ya no tenía casa. Bueno, así es la vida. Pero, bueno, es que cuando uno está mal, mmm, lo pudre todo lo que tiene alrededor. Todo. El taxi te salvado. Bueno, el taxi eh, ha conseguido sí, que yo encuentre el equilibrio en mi vida. Pero al final es uno mismo. ¿eh? O sea, no hay nadie que te salve, eres tú. Mucha gente me pregunta, tío, ¿cómo aguantas en el taxi? yo le digo, si yo te contara de dónde vengo. Claro, llega un momento que te vuelves duro, ¿no? Uh -huh. Y yo soy muy pasional y muy romántico, muy enamoradizo y muy muy sentimental, ¿eh? Pero también he aprendido a, a endurecer, a volverte frío, independientemente de qué cosas, y muy duro. Quan és l'última vegada que has parlat en català? Bueno, fa una estona. Jo sé català. Lo que pasa que quan parlo català eh la gent que no sap català em pregunta què he dit. Entonces hablo castellano, me entiende todo el mundo y me ahorro luego dar explicaciones. Es un tema también de que mi madre era andaluza, mi padre asturiano y en mi casa siempre se ha hablado castellano. Pero parló catalán, sos catalán. Uh -huh. ya me siento como el catalán. ¿eh? Uh -huh. Sí, porque yo, por ejemplo, lo, el, los 11 de septiembre nunca salgo de manifestación. Pero sí que salí cuando, el 1 de octubre. Y salí porque yo quería votar. Y voté que no. Pero quería votar. Y fue una vergüenza lo que pasó. Una, es que se me ponen los, piel, los pelos de punta. Porque me acuerdo cómo nos atizaron. En el Víctor Catalán, Barris, y a mi vecina le abrieron la cabeza. Una vecina que tiene ochenta y pico años. Es una puta vergüenza lo que hicieron. ¿Y tú ya bullyes una puta o vas una puta un cop vas que esta violencia? No, bueno, yo creo que todos, hasta los no independentistas, tuvimos un sentimiento de rabia, de porque se tiene que dialogar. Yo creo que en referéndum, no sé si alguna vez habrá algún referéndum. Yo he hablado mucho de esto y creo que si no hay conflicto, conflicto fuerte, jamás el Estado va a dejar que haya una votación para la independencia de Cataluña. Para mí es prácticamente imposible. Cambiamos de tema, vamos a una cosa más personal. ¿Quién es la última persona que ha muerto a la Teva Familia? Mi madre. Hace un poco más de un año y medio y se murió prácticamente en mis brazos, de cáncer, en el hospital de San Pau. Y creo que nunca la he llevado tan dentro, cuando estaba en vida, como ahora que no está. Me ha marcado muchísimo, mucho. Porque te das cuenta, o me he dado cuenta, de que vivir es urgente, ¿no? Y y mi madre se ha vaciado siempre por sus hijos eh, y creo que por los hijos hay que vaciarse y tal pero tampoco te puedes descuidar de vivir tú y siento la necesidad de vivir porque al final es que he entregado mi vida a los demás y me he olvidado de mí ¿recuerdas la última conversa con la te amara bueno la última conversación que yo tuve con ella fue hablaba yo solo porque estaba ya Recuerdo su último suspiro, que llamé a mi hermana. Mi hermana trabaja en el hospital de San Pau. Y le dije, sube, que ya está y tal. Y, bueno, sentí alivio porque estaba sufriendo. Uh -huh. Pero, última conversación con mi madre, que recuerdo, mi madre tenía mucho miedo, se sentía muy orgullosa, porque fíjate, ¿no? De, de donde yo he salido, que era de la mierda, de tocar fondo, de acabar con, con todo ya, que mi, ni mi familia me hablaba. O sea, tocar fondo. Y levantarte de ahí, salir, ¿no? Y, y cuando ya me, ve por la, me veía por la tele, todo le explicaba y tal. Hostia, que te diga tu madre que está muy orgullosa, uff. De eso me acuerdo mucho. Hmm. Res, yo ya stick Pero las últimas palabras de esta entrevista son Tebas, Perdí el vulgues Bueno, pues no sé, pues gracias porque no me hacen muchas entrevistas así, porque tengo, bueno, entiendo, ¿no? el personaje de Tito, del taxi y tal, pero creo que nosotros, o el, el mensaje que a mí me gustaría personalmente que llegue a la gente es que es muy triste hacia dónde vamos, ¿no?, donde las máquinas hacen el trabajo de las personas y las personas no sé qué vamos a hacer. ¿no? Porque es bonito ser imperfecto, equivocarte, ¿no? Eh, recuperarte, no sé. Todo esto es, es la vida. Nuestro mensaje va mucho más allá de, del taxi, que es contra toda esta economía de plataforma, falso progreso, que al final es un control absoluto sobre, sobre las personas. ¿no? Y bueno, pues esto, esto es un mensaje que nos gusta mucho decirlo, porque es muy importante. Que la gente tome conciencia hacia dónde vamos. Es muy peligroso. Gracias, Gracias. Tito.